temprano el triple choque allí sobre el viaducto Semidey. Después de 4 horas recién pudieron liberar el tránsito allí después del triple choque de vehículos. Lógicamente involucrados 2 camiones de gran porte, un camión sojero Scania, un camión cisterna. El sojero estaba, los dos camiones cargados, ¿verdad? El camión sojero, 33 mil kilos de soja y el camión cisterna, 40 mil litros de alcohol. A la pucha. Camión cargado y tenga. Y en el horario en que ocurrió este choque, 7:30 aproximadamente, según el reporte que tenemos, muchos vehículos circulando en esa zona, incluso había una especie de cola. Y esto venía un poquitito excedido probablemente de velocidad, entraron en el túnel, el camión sojero pudo frenar, pero detrás de él el camión cisterna ya nada. En seco por la parte trasera del camión sojero, en la parte trasera, y el camión sojero que estaba enfrente, una camioneta Chevrolet al mando de un policía, le chocó también. Y lógico, lesiones leves, no de consideración, ¿verdad? Estas 2 personas allá, en este caso lesionadas, el conductor de la camioneta Chevrolet, como así también el conductor del cisterna, no así el chofer del camión sojero. O sea, el sojero... Hoy que yepe la túnel, ¿verdad? Hoy qué mojón, ¿se está más inaugurando? Ah, ya se yepe la túnel. O se está mojón hoy inaugurando. Y el cisterna. Otro jaque cuello, la ave curva y lendo, ¿ves? De pleno le llevó, ¿verdad? De pleno. No, ahí estoy que se iba a encontrar ahí con ese camión. Por lo visto que sí, ya no dimensiones. Pero qué imprudente también, Rodolfo. Qué imprudente el cisterna. Pero se ha cargado y te digo, sí, la yo cojo, ahí me hacha. Bueno, pero de cualquier manera, de que me puede ellos hasta la cual persona es objetivo. Eso es lo que decía, tú una liari. Y hay que tener suerte que no tuvieron estaba acompañado. Tuvieron que traer grúa para desprender el camión sojero de la parte frontal del camión cisterna o de prender, porque hoy que hoy ese hoy que estejan de Castillo para haber arrancado si no salen bien. O hay aceite prácticamente. O habrá aceite prácticamente. No habrá aceite, sube. Y felizmente tampoco se pudo, no se derramó combustible, ¿verdad? Y el camión cisterna no tuvo, el conductor no tenía acompañante por el lado del acompañante, la sarandíoico. Pero hoy la historia iba a ser distinta. Estamos hablando en imágenes, ¿cómo quedó para la parte del acompañante? Y eso estaba mirando, Rodolfo. Hoy su paitemo a ver lado acompañante. Sí, lado acompañante. Y por eso el conductor, ahí está, ¿verdad? Así que quedó, ¿verdad? Y por eso el conductor no tuvo lesiones muy, muy severas, ¿verdad? Y después de 4 horas pudieron liberar el tránsito allí en la zona de Semidey. Estamos hablando de cerca de las 11:30 de la noche, ¿verdad? Eso digo, nosotros entramos un poco más tarde y igual alcanzamos. Estábamos ahí, tuvieron que traer, desprender esa cabina, ya eso, dejar el cisterna solo el tanque de combustible, trajeron otro camión tipo caballito como para poder rescatar del lugar. No, pero en el caso del otro, la parte frontal de este camión ya no sería, y me pegaron un motor mía hule de sacha. No, digo, hoy pegáis igual la cisterna y lo engancharon a otro caballito. Exactamente. O despejaron ahí. Y después desliaron ya eso fue la cabina del vehículo siniestrado, ¿verdad? Porque oye, completo. A Pepe, mediante eso pudieron liberar el tránsito en esa zona. Y Dios no guarde también lo que es la ñande yaro. A ti curva y lento, Pepe, y nada, Pepe, y leyes tú, ¿dónde y ni una chispa, Rodolfo? No, nada, no es combustible, no, ni nada, nada. 40 mil litros de alcohol, ¿eh? No, hasta chispeante en la PT y en la vehícula, hasta tú, pues tú pedís tanque de cisterna. Sí, pega, tanque. 40 mil litros de alcohol. Y después vemos yo cuando de Pepe la gente y yespeye, ¿verdad? El túnel Semidey. Por ello cuando la oñe por un yespeye, gente. Así quedó, mira, ¿cómo está? Te chistó, puta. Ahí están en el. ¿Se imaginan lo que hubiese sido un siniestro que seguido de un incendio? De un incendio, va. ¿Esto hubiese sido histórico? No, ¿no? Totalmente. No, con ese hemos cuesta 40 mil litros. Ese hemos cuesta hoy uno, bebé. Y el fuego que se iba a concentrar ahí en el túnel. Sí, saliendo como boca de... No, por eso. No imagina, ¿verdad? Lo peor. Pero felizmente, más bien, más daño materiales que otras cosas. Esto que no está prohibido el acceso, o no está prohibida la circulación. O para donde hay que ir, de camiones, son humanos. Hoy prohibido y nacieron guaraná. Amalicia, peajes. Amalicia prohibido y estos camiones que circulen allí. No quiero asegurar porque no. No sé. No sé, por eso desconozco eso. Desconozco eso. En la peajes, no, ya desprende ya ese pe camión. Pega la camión sojero allá. Ah, tranquilo. Pega tranquilo. Sí, porque allá atrás ya está el camión, el otro para llevar. Termina ese. Así es.
Así es, Rodolfo. Bueno, Ñandú, don Víctor Frutos, comisario principal ahí, jefe de la comisaría 22 de Asunción Loma, pues están en la jurisdiccional. 22 metros. Entonces, vehículos que estaban estacionados esperando nuevamente circular. En ese momento vienen bajando el Scania, el cual pudo frenar y atajar su vehículo. No así el camión cisterna, que ya no le dio tiempo para frenar y tuvo que embestir por la parte trasera del Scania para poder controlar, para poder atajar su vehículo. Sí. ¿Cómo, y los conductores? El vehículo del el conductor del vehículo Scania no sufrió lesiones, pero el vehículo del camión cisterna, como así de la camioneta, sí sufrió lesiones leves. ¿Fueron auxiliadas a esta persona? Así mismo, fueron derivadas a un centro asistencial para una mejor atención. Se llevó la peor parte aparentemente del camión, que, o sea, el cisterna, ¿no? Así mismo, el cisterna se llevó la peor parte del accidente. Porque estamos hablando de la parte frontal totalmente destruida, ¿no? Sí, así mismo. El conductor del sistema manifestó que solamente le quedaba la opción de embestir por el camión sojero, teniendo en cuenta que, como le dije, había varios vehículos estacionados y para evitar embestir contra más de un vehículo tuvo que ir por el vehículo sojero.